La Universidad de Antioquia será espacio de diálogo y reflexión este fin de semana sobre el papel del derecho en los movimientos de resistencia social. Se trata de un foro programado para el jueves y el viernes, el cual contará con la presencia de líderes locales y nacionales de movimientos sociales que han querido reivindicar derechos para la construcción de una sociedad más justa. Que los movimientos sociales sean tenidos en cuenta para la construcción de políticas públicas y procesos democráticos es lo que se persigue con el primer foro Derecho, Resistencia y Movimientos Sociales. Muchas de las políticas que actualmente se están desarrollando en el país y a nivel global están generando muchos conflictos sociales, muchos procesos de movilización, resistencia, y hay un riesgo enorme, y es que los movimientos y las organizaciones, las comunidades sean criminalizadas, sean estigmatizadas. Lo que queremos es escucharlas, que se escuchen sus voces y mostrar que hay otros estilos de vida. Además, se pretende conformar una red social que le apunte a la construcción de una sociedad más justa. La idea es también generar redes entre las diferentes organizaciones sociales, entre ellas y entre ellas y la academia, entre la academia, ellas y el resto de la sociedad, para empezar a construir juntos, pues apostándole a una construcción de sociedad más justa, democrática, más protectora de los derechos humanos. En ese objetivo se contará con invitados de diferentes grupos de base que han reclamado una gran diversidad de reivindicaciones para analizar, además, si el derecho ha sido un facilitador o un obstáculo en estos procesos de resistencia social.